Les he hablado hoy de San John Newman, el cardenal Newman, que era un buscador de la verdad. Era un prestigioso sacerdote anglicano, un estudioso, un erudito. Él buscaba la verdad. Y al buscar la verdad, la encontró. Por eso deja de ser anglicano y se hace católico. Tenemos que amar la verdad. ¿Qué le dice Jesús a Natanael? He ahí un israelita en quien no hay engaño. Fíjense, hay un israelita en quien no hay engaño. Ojalá que eso Jesús diga de nosotros, porque en nosotros no hay hipocresía, no hay jactancia, no hay falsa humildad, no hay adulación, no hay calumnia. En nosotros todo tiene que estar conectado con la verdad. Vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir en la verdad, a ser personas sinceras, veraces, transparentes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.